El día de hoy les enseñaré secretos virales de TikTok en Brookhaven, parte 21. Comencemos. Pero si estás buscando los nuevos promocodes, comandos y todo tipo de información acerca de los nuevos eventos en Roblox, pues deja de buscar, ya que te tengo la solución. Y la solución es Todo Roblox, la página web para los jugadores hispanohablantes. Además, esta te guiará cómo crear tu propio juego desde cero y a conseguir de una forma súper segura y sencilla tus amados Robux. ¿Qué esperas? Visítala ahora. Todo Roblox, link en la descripción. Como siempre, la dinámica del video es igual a las demás partes. Pero si son vagos, y no vieron ninguna de todas las partes, pues tendré que explicarles de qué trata. En fin, yo les mostraré varios vídeos de TikTok, para que vayamos corroborando si son verdaderos, o falsos. Ahora que está todo claro, vamos al primer vídeo. Bueno, tal cual nos muestra el video, debemos subirnos arriba de la fuente que está al iniciar la experiencia. Una vez arriba, hay que escribir una especie de comando llamado Water Static, que traducido al español sería algo como agua estática. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el agua de la piscina de Brookhaven debería quedarse hipotéticamente congelada al escribir dicho comando. Pero como ven, acá no sucede absolutamente nada. De acuerdo a lo que estuve averiguando, debo decirles que existe otra experiencia ajena al Brookhaven que ya todos conocemos, en el que el agua da la impresión de estar totalmente congelada, algo así como el corazón de ella. En fin, el veredicto final del TikTok es que es súper falso. Ahora, continuemos mirando más videitos. Bueno, como ya observaron, parece que debajo de la escalera de la siguiente casa podremos encontrar un lugar oculto detrás del mueble de la cocina. Como ven, necesitaremos ser lo más pequeños posibles para ingresar a dichoso lugar. Y sí, gente, como estamos viendo, el TikTok es 100% verdadero. Genial, ahora podrás esconderte cuando llegues tarde al trabajo. Sí, qué chistosa estás hoy. En fin, lo único que sé es que continuaré con el siguiente TikTok de esta corta lista. Ok, al parecer si seguimos los pasos de este TikTok, hará que aparezcamos en un supuesto cuarto misterioso. Para comenzar, tendremos que dirigirnos para el salón de belleza, y sentarnos en este asiento. Luego, según el video, tendré que sentarme en estas tres máquinas para la coloración del pelo. ¿Pero no te vas a teñir? No creo, porque al parecer solo hay que respetar el orden. Para concluir, deberé dirigirme hacia la escalera que se localiza detrás de los locales de comercio, y por último hacer un pequeño salto como en el video. Rayos, no sé qué decir, aparte de que el TikTok fue, y será, súper falso. ¿Crees que se trate de otro Brookhaven? Pues claro, Leonor, el TikTok al parecer nos engañó con el despacho que tenía el lujoso restaurante del antiguo Brookhaven. ¿Ese restaurante sigue existiendo? Lamentablemente no. Mejor vamos con el último TikTok del video de hoy. Thank you.
Bueno, al parecer este TikTok nos hará aparecer en un supuesto lugar en el cual podremos encontrar al famoso cara de sirena. Como vimos, el primer paso es agarrar la profesión de profesor. Ya. Luego tendremos que dirigirnos a tocar el piano. No especificó el tiempo. Pero, supongo que son unos segundos. ¿Tu primo es el gran Beethoven? No lo sé, eso dicen. En fin, si seguimos realizando los pasos del TikTok, tendremos que escribir en el pizarrón la siguiente palabra, que desbloqueará al supuesto secreto. Para culminar con los pasos nos dirigiremos hasta el cementerio, ya que supuestamente en la tumba abierta habrá un pasaje secreto que nos llevará al famoso lugar. Bueno, aunque me cueste admitirlo, el TikTok resultó ser más falso que... ¿Qué? Rayos, se me olvidó que iba a decir. En fin, de acuerdo al lugar secreto que se enseña en el TikTok, debo decirles que se trata de otra experiencia de juego. Lo más curioso es que no tiene nada que ver con Brokehaven, eso significa que ni siquiera es una copia. Es la primera vez que me sucede algo así. Un saludo a Isabel Polak, Samuel Perruno, Iker Gameland, Eduard Roblox, Emanuel Romero, De Carlos Yutu, Rodrigo Martínez, Mario José Guzmán, David Gamer 27, Gael Pérez, Anonymous, Dayana Paredes, Diego, y finalmente a Dana Isabel.